Hola, chico y chica, mira qué efecto hace esto. Más raro, ¿eh? ¿Ha visto? Se ve el coche grandísimo y aquí a girar. Mira, mira, mira. Primero que desastre, estamos en verano, temporada de lluvias. Aquí está lloviendo en mi pueblo ahora mismo. Serie 15, Forza Horizon 5 y el maldito historia del Cupra ya se habrá olvidado cuando ya salga este campeonato, pero me sigue, a mí me sigue rondando en la mente. Qué guarrada. Pero bueno, ya sabéis, ¿no? No es guarrada que les han regalado, eso sí, pero la han regalado tarde. Un poco tarde, menos mal que tampoco se han esperado último de temporada. Que por lo menos ahí, pero hay gente que se ha comprado el coche, se han gastado 2 millones o más, depende. Otra vez, ¿por qué se pone esto de...? Lo dejo apagar la radio y se queda apagada siempre en la vida. Venga, estoy protestando ya. Venga, que sí, que está, ha hecho el otro campeonato. Estoy teniendo muchos problemas, muchas cosas técnicos y no técnicos. Y vamos a ver. Campeonato de temporada, la Navidad manda. Rally moderno. Tengo que usar coche de rally moderno en B700 como máximo. Pero clase B. Ya está, no hagáis caso. Clase B. Y olvido del 700. Clase B. Si no, acompañáis con alguno que no se haga 700. Tú quita en medio, hombre. Muy quita en medio, estoy en medio. Pero vienen a por mí, ¿eh? A ver, ¿qué hay aquí? Punto a punto, un circuito, ¿no? Dos de punto a punto y un circuito. Y tiro porque me toca. Vamos a ver. Ah, vale. No tengo problema. ¿Veis? Os dejan 600 y algo, ¿veis? La clase B empieza de 601 al 700. Pues el que está, si no ve, da igual, ¿eh? Podéis usar este, que os deja tranquilamente. Yo voy a usar este. Es mío, el tuneo que uso casi cuando puedo, cuando me deja. Y me pita un oído, me pita el oído derecho. Madre mía, aquí me está mentando. Porque tengo yo en, al lado de Bartolo un trozo de pastel. Eso hay que cambiarlo, no me gusta mucho. Vamos. Quiero usar mi Mitsubishi Lancer X, Evo X, ¿no? GSR o algo de eso. Sí, bien me da igual los nombres. Aunque funcione. Vámonos. A ver qué liamos. Este coche es de confianza, más o menos. Te puede. Aunque no gane todas las carreras, yo creo que el campeonato sí lo gana. Ya pi me pita un poco menos, pero me pita todavía, ¿eh? El derecho. ¿Quién se está acordando de mí? Estoy intentando grabar todo lo que pueda, lo máximo ahora. Vamos, he grabado el deseo de foto, el tesoro y todo eso, ¿no? El deseo semanal, los campeonatos, ya van por el tercero, el laboratorio. Pero con problemas técnicos ya tenía que haber acabado hace tiempo. Bueno, depende también, dependemos de la prueba colaborativa, que ya veremos cómo se da. Y voy tarde, ¿eh? Voy media hora o una hora tarde de cómo tenía que ir, porque es que me ha pasado cada cosa. Todo salía hasta el extremo de que el desafío de fotos iba a subir a YouTube y me di cuenta que no estaba editado el vídeo, no estaba. Con lo que le pongo yo al vídeo, la intro y todo eso, y resulta que la había tirado a la papelera con las prisas de los fallos que me ha dado lo otro, la he liado. Y bueno, pero lo he tirado a la papelera, pero estaba ahí, menos mal que estaba ahí. Pero ya otro minuto, dos o tres, yo qué sé, y más cosas, tío. Había más cosas. Vámonos. Todo cálmate, que de esta manera más no va a poder correr, ni mejor lo va a poder hacer, y me ha pegado un tiro malo. Y esto no corre, ¿eh? Qué bien, no corre, ¿veis? Tú quita, no me des golpe, ¿eh? No me eches. ¿Has visto lo que ha hecho? El criminal ha querido dar un golpe ahí mágico. Quita tú, ¿eh? ¿Tú qué haces? ¿Qué haces? Uy, madre. Es que me estás mareando, no me hagas esas cosas, ¿eh? De todas maneras, no sé, no sé qué hacer. Lo que iba a decir, me iba a cargar aquí. Y bueno, alguno me cargo. Cuidado, cuidado conmigo. Esta se me da mismo, ¿vale? También esta carrera. Aquí. Cuando me pongo como muy tonto, tonteo mucho, ¿no? Lo que, mira, mira, es que no puedo comer, ¿eh? Velocidad. Pues nada, habrá que adelantarle de otra manera. Vale, ya está. Nada. No, no, pero me va a adelantar a mí. De la manera no frena. Y ya está, como hay barrera, hay de cemento. Ahora pisa huevo aquí. Donde no hay, no hay.
Yo tengo, no sé competir y ya sabes. Donde no hay, no se puede sacar. Por el tiempo que llevo conduciendo eso y cada vez lo hago peor, pues nada, yo me voy apañando con lo malo que soy y ya está, no, nada, fuera. ¿Dónde quería ir? Entonces, que además, con mi despiste característico, me vemos en unas películas solo queriendo ir para otro lado de lo que no es. No sé qué me pasa, que me quería ir por otro lado. Que, madre mía, qué desgraciado soy. Chico, qué desgraciado de la vida. Están aquí, que están aquí. Tú, mira. Mira, bandera. Innecesaria, bandera innecesaria. Ahí está, ahí. Están aquí. Me persigáis tanto, que me pongo muy nervioso y la lío más. Aunque igual, siempre, muchas veces cuando fui primero, me ha pasado incluso la prueba colaborativa, siendo primero, me he puesto como tonto, perdido, y la lío también, siempre la lío, no siempre la lío. Ante la presión y cuando tiene presión también, mira que aquí, macho, que están aquí. Están aquí. No haga eso. Yo siempre tiro para el monte, me gusta cualquier cosa, irme por intentar buscar atajo y al final lío. Atajo, bueno, ya sabéis, entre medio del campo, un poco. Bueno, no me dejes. Pero ya siento como mal bravo. Si yo tengo aquí, para verlo a mí. Madre mía. Cualquier descuido que tenga, cualquier choquecillo así. Tú, un choquecillo, pero no, que me choques tú. Maldito roedor. Qué mal lo llevo hoy, qué mal estoy. Qué mal voy, qué mal, qué mal. Qué bien, me lo estoy pasando. Quita, aquí, métete por ahí. Ahí, no, la piedra no, esa no contaba yo con la suciedad. De las piedras esas que te paran. Te fastidian lo que estás haciendo. Te frenan. También, parar, frenar. Detener. Bueno, yo tengo un poquito más lejos, pero vamos, me pueden engañar ahora un poco más. Ahora me pueden engañar. Vale, aquí parece que han aflojado un poquito. Es que te da miedo como voy y demás. Y de este se lleva las piedras, se lleva todo. ¿Dónde va? Yo tengo aquí otra vez. Pesado. Soy unos pesados. Hombre, ya. Tanto atacarme. Ahora se han otra vez. Se han tranquilizado. Y como va el coche. Estaba pensando en si da para atrás, ver cómo iba. Por dónde iba. Y entre una cosa y otra. Buscando a ver cómo qué hacía. Pero me hago un lío con los botones. Es que los juegos tienen que tener solo un botón. Ya está. Con un botón valía. Porque luego me empiezo a pensar que, a qué toco y me desconecto totalmente. Primera la tenemos. Ahora nos iremos a otra de punto a punto. Y luego haré por último la de circuito. No sé qué será peor, pero vamos. Esta de punto a punto. Esta de circuito. Y esta de punto a punto. Que es en aquí. Es en aquí. ¿Veis qué bien explicado está? Es en aquí. Aquí es en. Aquiescencia. Es una palabra de verdad, ¿no? No sé. Hágame en paz. Vale, sigo con el mismo. Con este yo creo que esto lo usé también en la temporada pasada, creo que fue. En Hot Wheels. En el campeón de temporada de Hot Wheels. Si no fue la temporada pasada, fue la otra. Que se llama un lío. Y es que esto no juego. Apenas y me hago lío. Yo lo que grabo, lo que veis de grabar en el canal y si acaso alguna prueba con algo, o entro para mirar si me pedí algún tuneo, no me lo sé, y entro para mirar, pero no hago más. Forza y Zona. En el 4 hay veces que sí me picaba un poco más y eso, pero tampoco es que corría mucho más de eso, Grabar y ya está, no juego más. Pero con eso, aunque jugase más, tampoco iba a ser mejor jugador. Porque lo tengo comprobado que además me canso más, se me cansa más la vista y todo, y me. No. Ya estoy viendo yo que estoy más. No sé. Se me va la olla de lo que estoy haciendo, de la carrera. no sé. Cosa de esa mía. Me canso, ¿no? No sé. Soy un cansino. Vámonos. Tenemos los 20 primeros puntitos.
Este coche me parece que no era muy rápido, que digamos, ¿eh? Esperamos, tenemos que adelantar alguno. Mismo no podemos adelantar a muchos más, ¿eh? Aquí vamos, hemos tenido un poquito de suerte, que nos han estorbado muchísimo la fortuna esta, pero como en velocidad creo que este coche no es portento. Además creo que... bueno, pero sí, sí, vale, vale, si no ha liado mucho, ya está, ya está. Se pasó el susto de momento hasta que la líe algo, pero que eso será pronto, próximamente en su pantalla. Hablando de pantalla y esa pantalla que hay tan chula, es para que eso me entre, digamos, me distraiga, ¿no? Ahí y la líe. Bueno, aquí una curva que va a ser mía. Las paredes serán mías aquí. Aquí me adelantarán seguramente. O lo intentarán. Uy. Al final, por tanto me he parado que al final casi no. No doy la bandera, aunque no entro por la bandera. Inútil soy. Sí, sí, no. No sé girar, no sé hacer nada aquí. Es que además que no se me da bien ningún juego, si yo no tengo reflejo, no tengo comprensión lectora, no tengo nada, no tengo habilidad. Ya os digo que a mí me sobran todos los botones. Con uno me vale, y lo iba a hacer mal también. Pero vamos, con uno no, por lo menos. Solamente puedo dar a uno, ¿no? A ver. Tú, Bartolo. No me hagas ese quiebro, que me ha hecho un quiebro ahí jugando. Quiebro reducido. Mira, 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 mira. Cuidado. Ahí, bien, más o menos. Vale, está ahí lejos, pero vamos, que es igual, si viene que falle debe tener detrás. Así que... va a estar detrás de mí, pero ya mismo. Voy a frenar un poquito aquí. Tú por ahí, ataja. Ataja, ay, cuidado, cuidado, dime tú. Creía que la curva era para otro lado, así que ve, ¿ves cómo yo no puedo descuidarme? ¿Qué? Iba a tomar la... ¿Está preparado? Preparado para tomar por el otro lado. Sí, 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 sí. Sí, sí, Bartolo. Si no hace una, hace otra. Si no hace una, hace otra. ¿Qué te pido? Es un despiste total. Perdido todo. Despiste perdido total. Pero no me divertiré quizá tanto. Si no fuera tan malo, sería muy aburrida la cosa, ¿no? Para mí, por lo menos. Porque otro nivel malo es. Pero es que, claro, si fuese muy bueno, digo, el bacano, fácil. Por eso también uso mi tuneo, porque así por lo menos tiene más emoción. Para mí. Tiene más peligro. Tengo más peligro. Hombre, por aquí, que te gusta mucho el campo. Campo, campo, campo. Uy, qué curva hay aquí, qué bien. Está que bien. Pero usted, caballero. Vale. Vale. Queda el circuito, ¿no? ¡Ey, madre mía! Si que me entretengo con cualquier cosa y vale. Pero, ¿y por qué se ha ido también el coche para ahí, para la derecha? Estate quieto, vete por el centro. En fin. Esto es que no hay que mirar para adelante, hay que mirar para atrás. Y ya está. Así más emocionante. En la que miro un poco para atrás, se me va todo, el conocimiento. Venga, a por la otra. A puntito de liarla, Si me caigo por el puente largo. Hasta luego, Luca. Encima me da eso que me he saltado, ¿no? Punto de control, que me hubiera dado ahí la gracia el juego. A ver, tú, ¿dónde era el...? Oye. No me necesitaba por el centro, ¿no? Oiga, me han echado de la carrera del campeonato por... ¿Dónde está, tío? ¿Qué pasa aquí? ¿Aquí tengo que dar el botón del pánico otra vez? Oye, si yo creo que estaba por el centro. Madre mía. ¿Qué pasa aquí? Aquí está, así está. ¿Veis? Lo esconden ahí, lo ponen una cosa al lado de la otra. El mapa tiene que... tienen hueco para poner los sitios, eso. No tiene que coincidir todo. Bueno, también podía ampliar, ¿no? A ver, si amplío. A ver, quita. Pero... es que está al lado. Es que... podían haber puesto el trailer hacer más para acá. Y ya está. Tiene que ponerle aquí. Para tapar eso. Pues no. Ya estoy quejándome. Apunta otra cosa. Que es molesta.
También podemos poner restricción en el evento de temporada y eso, pero si no es necesario, si hay hueco en el mapa para que ponga el Tradebracer, la entrada esa un poco más fuera, para que se vea todo lo que hay, no se tape una cosa con la otra. Entonces no haría falta ni filtrar ni mierda, perdón. Mal hablado soy. Déjate de Macarena y vamos a competir, hombre. Se me va, que con Link iba yo, que ha visto que centrado iba en la última carrera. Pues ya se me va a pasar. Ahora a veces todavía peor. Ya me he enfriado, ya verás cómo la voy a liar. Lo cual bien que lo hago siempre y hago. Por esto, esta pérdida de tiempo, me enfrío y lo hago mal. A ver. Parece que ya se ha parado el baile. Mixta en San Juan. ¿Esto qué es? Creo que se puede. Sí, porque está aquí esto. Pueblo este y todo eso. Necesito velocidad. Necesito velocidad. Velocidad. Quita. Ahí. Ya me has pillado. Ya me has pillado. La delantera. Maldito roedor. Mira, ya se va ese de allí. Se va el primero. Y tú con eso van todo. El otro. Me quedo. Venga, ahí podemos recortar un poquito a esta gente. Está reboladizo esto, ¿eh? Mira ahí. Ay, 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 ándale, ándale. Aquí en el pueblo hay, tengo un amigo que es de México, se llama Raúl. Un tío, un buen tío. Y se pone, tienes que venir una vez, alguna vez a México. Cuando vaya a vacaciones tienes que venir alguna vez a México. Y además tú ahí te camuflas porque tú eres morenito y eso también, tipo moreno. Todo eso pues parece alemán. Digo, sí, él habla, digo, ándale, y se pone, mejor que te quedes callado. Que no cuela. Madre mía, Raúl, ¿por qué me maltratas así? Yo que estaba tan convencido, digo, pues a veces que digo, aquí, ándale, lo digo mal, yo sé que no lo alcanzo, ¿eh? No tengo velocidad suficiente, ni técnica. Ese no puedo con él. Bueno, pero he ganado dos carreras, ¿eh? Te chinchas, chaval, te chinchas. Hombre. Madre mía, que no lo alcanzo, ¿eh? Y no me han retenido mucho lo otro. Bueno, pues esta no la gano y ya está. No pasa nada. Ya sabéis que este coche para esta no vale. Bueno, con mi conducción, ¿eh? Con este piloto, este coche, con este piloto automático de malo, ¿eh? No vale, ¿eh? No puedo hacer aquí mucho. Mira que no puedo con él, ¿eh? Y hoy. Que voy a mutuar aquí. Me voy a quedar. ¡Ay, uy, uy, uy! Me salgo. ¿Veis? La cosa. Y voy otra vez. Otra vez no, solamente me da una vez, ¿eh? Claro que me daré más veces, pero que no puedo comer, ¿eh? Con este coche no puedo comer. Necesito un coche más veloz. Que sea más o menos. Bueno. Que se conduzca más o menos como este. Y que sea veloz. Sea rápido. Porque mira, ya estamos otra vez aquí. Y no puedo. Sí, le veo ahora más. Le veo ahora más. Te veo, te veo, te veo, te veo un poquito, pero a lo mejor ahora se me va aquí. Con la pared, ¿eh? No, 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 no te retenga. Es que cuando hace eso, cuando derrapa el coche un poco, se frena, ¿no? Y más con esta rueda. Buah, madre mía. Se queda muerto ahí, el cambio. Se queda muerto ahí. Cambio manual aquí, urgente. No tengo, no sé usarlo. Debería. A ver, cuarta, ahí, ahora sí. Ahora sí. ¿Veis? Pero no, cambio a quinta y este, ahí el cambio no tengo yo muy bien. No lo tengo bien configurado. Menos mal que me queda una vuelta. Si no la lío mucho. No cambia a sexta. No cambia a sexta, que está muy feo. Vale, hasta luego. Me ha costado las dos vueltas enteras, ¿eh? Y un poco de guardería. ¿Y ahora dónde se ha quedado? Mirad lo que, la guerra que me ha dado. Y ahora. Y no podía en velocidad con él. Y ahora se queda atrás. Esto está loco. Este juego está descompensado, ¿eh? Solamente está hecho para que, para facilitarte la experiencia. Pero luego. ¿Dónde están los coches ahora? Estoy esperando que me estampe o algo. Mira por dónde va. Si es que no. Eso tampoco tiene que ser así, ¿eh? Aunque a veces no es así. A veces es que.
Y sí que te siguen, pero ahora no. Ahora digo que la han puesto para que corra mucho en esta carrera o algo de primera, y si ves que se te da bien o algo, ya se olvida de ti. Yo qué sé. No, vosotros veis correcto esto, que no podía, ya estáis viendo que por velocidad no podía poner. Y de repente adelanto y se ha quedado ya como si no existiera la carrera. Nah, quejándome otra vez. Y ganando y perdiendo, me estoy conforme. Venga, vamos a hacer una tontería. Ahí. Por lo menos hago una tontería. Una parte de las demás. Pues ya tenemos este campeonato también. Una mochila. Y el segundo ha sido ahí nomás quedo. Y vale. Pues ahí vamos. Ándale. Madre mía, Raúl, que no me dejáis a México ya por mi acento. A ver. $150.000. Vale. Bueno, pues ya tenemos también, eso ya digo, ya tenemos este campeonato, que es el tercero de la temporada. Bueno, yo lo hago así, en este orden, en ese orden que lo hago siempre. Bueno, ahí nos pondrá ahora. A ver. Ah, eso no. Ahí, la lista de Navidad manda. La Navidad manda, que digo a lista. Yo porque digo a lista. ¿Qué ha pasado con la lista? No sé. Bueno, pues ya tenemos eso. Y ya, bueno, ya lo próximo será aquí sufrir, porque ya no me queda más de lo que voy a hacer. Aquí en el mapa base ya sería estas cositas. Y claro, lo de Forza Horizon 4, Ley de la Fortuna y Lego, que hago con volante y me parto la cabeza 20.000 veces. Venga, va, bueno, venga. Que muchas gracias por verme, cuidado mucho, salúdete.